deja de trabajar. Terminó las elecciones municipales, usted ya es alcalde y sigue visitando los pueblos. No, pues con los niños, ¿no? O sea, que este es un tema de hace 15 años. Lo importante es la sonrisa. Y los padres también nos confundimos en este evento, ¿no? Que se llama Cenando con Burro. Yo creo que lo importante es seguir cada día saliendo más y ver, sobre todo, los problemas importantes de nuestro distrito, ¿no? Bien, alcalde, ahora su presencia contagia a la gente. Jornada de limpieza, el apoyo de parte de la maquinaria de la municipalidad para recoger desmontes, hacer trocha en esta zona que es bastante alejada del distrito. Bueno, en la campaña siempre lo hemos hecho, pero no con este recurso de la municipalidad, con apoyo de empresas. Y hoy día, bueno, la gente necesita apoyarle en lo que es limpieza, lo que es desmonte. Yo creo lo importante es ir ayudando y quiero que se fortalezcan los dirigentes con los vecinos, porque lo importante es que todos estén unidos para sacar adelante esto, ¿no? Bien, alcalde, estas jornadas cívicas denominadas Desayunando con Burgos tienen 15 años. ¿Va a seguir? Claro. Mira, todos los días sale el grupo de la importante organización y yo salgo los sábados y domingos. Pero lo más importante es los domingos, porque veo que los padres están confundidos y los días sábados, pues, los niños descansan hasta muy tarde, ¿no? Yo creo que lo importante es que estas campañas vamos a estar a nivel de todo el distrito, justamente con limpieza, desayunos y también con eventos deportivos, ¿no? Porque hay que también tener un poco de alegría, ¿no? Bien, alcalde, el reencuentro con el pueblo que ha tenido hace poco con motivo de la inauguración del Puente de las Lomas, ¿cuál es el comentario que le provoca? Bueno, una satisfacción para nuestro distrito, porque yo creo que lo importante es que un sueño más de 43 años se ha hecho realidad. Y hoy tú visitas el Puente de las Lomas, encuentras ya ni Pirámide del Sol ni Chinchaycuyo colapsado. Hoy encuentras ya las salidas más libres, y yo creo la oportunidad para los taxistas, para los microbuseros, yo creo que sea una alternativa más. Y estamos ahora confeccionando hacer Río Verde, ¿no? Que vamos a hacer una alameda muy importante en el río para cambiar el rostro y la imagen del distrito, no de Zárate, porque al final todo el distrito se beneficia, ¿no? Muy bien, alcalde, la mejor de las suertes. Bueno, gracias por esta primera entrevista este año, pero agradecerle, invitarle siempre que venga, porque miren la sonrisa de los niños, de los vecinos, que es importante, que nos da más ahínco para seguir trabajando. Y un saludo para todos los amigos de San Juan Gancho. Gracias. Vale,